ella la presenta. Manos a la obra. Datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, hasta el 2012 Bolivia contaba con 10,02 millones de habitantes, de los cuales 7,8 millones se encontraban en edad de trabajo, 4,6 millones tenían empleo y 3,2 millones estaban calificados como población económicamente inactiva. De acuerdo a los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Planificación, a 2018 el 35% de los empleos se generan en Santa Cruz, pasando a ser una de las zonas urbanas más importantes de creación de fuentes laborales en todo el país. Lo que llama la atención es que en Santa Cruz está el mejor porcentaje de creación de empleo. Le siguen La Paz, Cochabamba con el 20% y luego están las demás regiones. Eso quiere decir que la economía en Santa Cruz es pujante y los jóvenes están teniendo las mayores oportunidades. Ha permitido que disminuya el empleo informal en Bolivia, ¿no? Estamos ahora en menos del 50% de empleo informal, que era la secuela más perversa del neoliberalismo, ¿no? Que mandaba a la gente a la calle a que se busque la forma de ganarse la vida sin seguridad social de ningún tipo. Hoy esa brecha se ha ido reduciendo, hoy hay una mayor cantidad de empleados o de relación de dependencia. Hay una mayor cantidad de empresas en el país que absorben mano de obra y hay mayores garantías para el trabajador de que ese trabajo va a ser bien remunerado, ese trabajo le va a dar seguridad social de corto plazo, le va a garantizar una jubilación. Entonces ha habido un crecimiento cualitativo. El trabajo digno, según la Constitución Política, implica tener una fuente de trabajo estable, sobre todo para generar ingresos continuos y adecuados para el sustento de una familia, con acceso a la protección social, es decir, sistemas de pensiones y seguro de salud, evitando riesgos laborales y desempleo, seguridad para la integridad física en el lugar de trabajo y libertad para crear sindicatos para mejorar las condiciones laborales. Subrayan que el ingreso producido en ese tipo de empleos debe alcanzar para cubrir una canasta básica de satisfacción de consumo de bienes y servicios, indicador esencial que permite definir si un hogar es pobre o no. Información oficial da cuenta que en 1999 el 64,7% de la población tenía un ingreso del hogar per cápita menor al costo de una canasta básica, porcentaje que llegó a 43,2% para 2012. De acuerdo a información del Instituto de Estadística Avanzado en Desarrollo, INESADE, sustraída por un medio escrito con datos a 2012, la dinámica económica hasta ese año había promovido una buena medida las actividades y empleos informales, mientras que aquellas empresas formales, que eran las candidatas a generar empleos de calidad, habían quedado rezagadas. De acuerdo a dicho instituto, con datos oficiales al 2012, mencionaba que el 39,3% de los trabajadores eran asalariados y el 60,3% eran independientes o trabajadores por cuenta propia. Es decir, comerciantes, artesanos, obreros, choferes, entre otros. Lo que prácticamente a nosotros más nos satisface es la estabilidad laboral está a base de la producción. Yo pienso que mis compañeros trabajadores están con ese tema, dándose el hombro, dando el esfuerzo por la empresa Minerva Anuni y todo por nuestro estado plurinacional. El informe del INESADE indica para 2012 que el 42,5% de los pobres del país se dedicaban a la agricultura, el 17,6% a comercio y restaurantes, el 9,7% a manufacturas, el 8,9% a construcción, el 8,1% a servicios sociales y otros, el 6,6% a transporte y comunicaciones, el 2,7% a servicios financieros y empresariales, el 2% a la administración pública, el 1,5% a hidrocarburos y minería y el restante 0,5% a electricidad, gas y agua. Las cifras relacionadas al empleo en el país son positivas. De acuerdo a las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística, con datos a enero del 2018, la tasa de desempleo en Bolivia bajó de 8,2% para 2005 a 3,2% en 2012, el porcentaje más bajo de la región latinoamericana. En un periodo similar, la organización no gubernamental Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, también reconoció que descendió el índice de 12,1% en 2005 a aproximadamente 8%. Ha reducido la tasa de desempleo. Cuando nosotros hemos arrancado el plan de empleo, teníamos una tasa de desempleo nacional del 4,5%. El último dato que nos ha dado el INE es que estamos con el 4,27%.
es decir, que hemos generado al menos en la economía cerca de 203 mil nuevos empleos con nuestro modelo económico y con el crecimiento que hemos tenido del PIB. Un informe de 2017 INE expuso que en Bolivia 96 de cada 100 habitantes urbanos y 99 de cada 100 rurales estaban ocupados. Considerando a la población económicamente activa, los datos fueron recabados en los últimos meses del 2016. De acuerdo a datos de la Fundación Milenio, el sector privado creó más empleo que el público. En 2016, la administración pública redujo el empleo en 3.1%, mientras que en el sector privado lo incrementó en 19.7%. Esto quiere decir que desde el año 2010, y en términos relativos, son las empresas privadas las que más personal habían contratado. Por primera vez en la historia de nuestra querida Bolivia, trabajadores y el gobierno nacional tenemos coincidencias ideológicas, programáticas. Antes había un Estado patrón frente al privado patrón, ahora es uno solo, pero también yo siento que los resultados obtenidos hasta ahora nos unen más, aún más todavía. Los resultados de la encuesta de empleo en el país, que evidenciaron que las mujeres en el área urbana tienden a tener una tasa de desempleo más alta que los hombres, registró el 4.2% de la tasa de desempleo, mientras que las mujeres alcanzaron el 4.9% para el 2017. Creo que más que antes sí, no voy a decir que estamos con una igualdad, ¿no? Porque se nota en muchos lugares de trabajo que la mujer todavía sigue siendo discriminada y o de alguna forma no bien vista, tal vez en algunos cargos, ¿no? ¿Tú tienes trabajo? Sí, yo trabajo acá en el banco. Entonces, se te hace difícil, pero no imposible, tener que realizar los dos trabajos. Claro que sí, es difícil y es complicado y cansador, ¿no? Pero creo que lo que sí ha ayudado mucho es ese cambio de mentalidad que ha existido por parte de la mujer, más que todo, porque se siente más fuerte, ¿no? Ahora. Si bien hay campo laboral para, o hay profesionales muy preparadas para ejercer en distintos cargos gerenciales, si quiero ser. No se les da mucha oportunidad. Con base en programa gubernamental, se redujo en casi un punto porcentual esta brecha en relación a 2016, cuando los hombres registraban el 4% y las mujeres el 5% de tasa de desempleo. ¿Qué es el rol de las mujeres en el mercado laboral? Un primer dato es el asunto de la brecha. Antes, las mujeres estaban con un rezago de hasta un punto porcentual, es decir, que había más hombres que estaban ocupados que mujeres. Eso se ha revertido y ya estamos en un porcentaje muy cercano. Y un segundo elemento que ha llamado la atención de las estadísticas del INE es el hecho de que dentro de las personas que actualmente están trabajando, son mujeres las que tienen la mayor formación. Son las mujeres las que con nivel universitario, con maestría, son las que más están desempeñando roles en el mercado laboral. Se informó que son los jóvenes quienes registran la mayor tasa de desempleo, la más alta entre los 18 y 23 años con 9.1% y con el 7.9% de 24 a 28 años. Según la Fundación Milenio, entre 2006 y 2016, el empleo en el sector privado creció en promedio 7.9%, habiendo sido los profesionales en el grupo con mayor incremento, 11.7%, seguido de los empleados con 8.7%. Por debajo del promedio quedaron gerentes y administradores y otros empleados u obreros. En el mismo periodo, en el sector público, son los obreros quienes experimentaron el mayor aumento de empleo, con un 28%. Le siguen los trabajadores eventuales con 12.6%, directivos con 6.8% y el personal de servicio con 5.2%. Con las tasas más bajas estuvieron profesionales y técnicos, así como administrativos. En este sector, el mayor aumento de empleo se dio entre los obreros. La nacionalización de los recursos naturales ha permitido generar una mayor cantidad de ingresos para el Estado. Estos ingresos se han destinado a la inversión pública. Esa inversión pública por sí misma ha generado empleo, pero ha generado condiciones, ¿no?, para que la producción se desarrolle. Es decir, la conectividad, los servicios, la comunicación, toda esta inversión que se ha ido dando ha permitido que la gente trabaje directamente en cada uno de nuestros proyectos, pero que además ese proyecto, al concluir,
haya generado condiciones productivas diferentes en un determinado territorio. Dentro del sector público, el mayor aumento de empleo se dio entre los obreros, esto principalmente en la gestión 2008, alcanzando una tasa excepcional superior al 200%, que coincide con un salto en la contratación de personal y las empresas públicas. También ello explica que en el sector público se hubiera priorizado la contratación de obreros y eventuales, que también fueron los más beneficiados salarialmente, antes que a los profesionales y técnicos. En efecto, han sido las empresas públicas las de mayor intensidad en la contratación de personal, con 14.4%, en tanto que la administración descentralizada tuvo una tasa del 10%, la administración central con 9.5%, los gobiernos municipales con 8.2%, los de menor crecimiento fueron los gobiernos departamentales con 3.1% y las universidades con 2.7%. Y hoy por hoy se incrementa la cantidad de trabajadores porque está creciendo y en base justamente a la generación de recursos económicos de los hidrocarburos se está garantizando una estabilidad en el país. Entonces son políticas muy importantes que también somos partes los trabajadores petroleros. El INE recalcó que Bolivia registra la menor tasa de desempleo de la región en el área urbana, en la que los demás países están por encima del 6%. La tasa de desempleo más alta registrada en 2017 se produjo en Brasil con el 11.8%, Colombia con 9.6%, Uruguay con 7.6% y Argentina con el 7.2%. El actual programa de empleo no es un plan urgente, es parte de un plan de desarrollo económico social 2016-2020 y de la Agenda Patriótica Binacional, Bicentenario 2025. En el sector estatal, donde hemos establecido numerosas empresas públicas, se han creado hasta el momento 17.600 fuentes de empleo. En el caso del sector de la construcción, que es uno de los rubros que impulsa la economía boliviana, también se crea cada año un número importante de empleos que se calcula fluctúa entre los 300 a 400 mil. Sí. ¿Por qué? Se ve en la gente, ¿no? No sé si ha mejorado, pero de que hemos tenido estabilidad económica, la hemos tenido. O sea, si te das cuenta, el dólar por lo menos no se ha movido de lo que estaba, digamos, ¿no? En cuando ha entrado el presidente ha mejorado, porque antes el presidente del este no había nada, ¿no ve? Ahora ha mejorado. La economía, sí, algo, sí ha mejorado. Las empresas que digamos ya son algunas que se han nacionalizado como YPFB y los ingresos mismos se están invirtiendo en nuestro país. Económicamente, bueno, hay estabilidad, que es lo importante. Sí, he notado, porque en primer lugar debíamos en dólares y gracias a Dios hemos podido pagar estos últimos años porque no se ha movido el cambio. En ese contexto, se han presentado el programa de empleo debido a que en los últimos años se ha incrementado la tasa de desempleo en el país. El aumento del indicador se debe a algunos fenómenos, entre ellos la sequía que ha afectado de manera importante la producción de alimentos en nuestro territorio. El 41% de la población trabajadora del país asalariada, según encuesta continua de empleo del Instituto Nacional de Estadística, además de la tasa de desempleo del 2017, llegó a 4.5%, la población económicamente activa la más baja de la región. El 41% de la población trabajadora es asalariada. Tenemos que el 48.9% que no es asalariada y tenemos un 10% que no es remunerada. Entonces, yo creo que con el tiempo todo esto hemos ido superando y más a nuestras capacidades. Antes se decía que no podíamos ni siquiera terminar el colegio y mucho menos pensar en entrar a estudiar a la universidad. ¿Tú estás estudiando? Sí, estoy estudiando. Estoy en la universidad. Sí, he podido estudiar, culminar la universidad. Actualmente también trabajo, ¿no? También tengo una familia, tengo que doblarme en horarios y todo, ¿no? Pero para cumplir tanto con mis obligaciones familiares como también profesionales. La encuesta se realizó entre el último trimestre del 2015 al cuarto trimestre del año pasado, de 17.784 hogares en todo el país, de los cuales 14.700 están en el área urbana, 3.084 en zonas rurales. Según datos del estudio, las principales actividades económicas que generan empleo en el país son alojamiento y gastronomía, que tuvieron hasta el cuarto trimestre del año pasado un crecimiento del 19% y la generación de casi 50.000 empleos. La manufactura creció un 7.2% en el último año, lo que en términos absolutos refleja 30.000 empleos.
Además, se señala que el 44% de las personas ocupadas tienen un grado de instrucción menor a secundaria, mientras que el 12.4% de la población ocupada tiene una licenciatura o algún tipo de instrucción técnica. En el tema de la edad, la mayoría, más del 50%, se encuentra entre los 29 y 59 años. El importante aumento del empleo por parte de las empresas públicas es un asunto que no debe dejarse de lado, considerando que el gobierno destina buena parte de los recursos a estas. Un claro ejemplo es YPFB, que en los últimos años ha incrementado su planilla a favor del sector laboral del país. El resto de las empresas estatales muy probablemente tengan una situación parecida. El Estado creó en 10 años al menos 30 empresas nuevas, con un significativo incremento en los puestos de trabajo. Así, de un total de 793 empleos en 2006 para el conjunto de las empresas públicas, se pasó a 17.646 empleos para el 2016, es decir, un incremento de 2.000%, lo que es lo mismo, se multiplicó por 22 en una década. El salario mínimo se ha definido como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un periodo determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual. Sobre la base de esta definición, se considera que existen salarios mínimos en más del 90% de los estados miembros de la Organización Internacional de Trabajo, OIT. La finalidad del establecimiento del salario mínimo es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas. La existencia de una remuneración salarial mínima ayuda a garantizar que todos se beneficien de una justa distribución de los frutos del progreso y que se pague un salario mínimo vital a todos quienes tengan empleo y necesiten esta clase de producción. En Bolivia, nadie debe ganar menos de 2.060 bolivianos. Ninguna persona que trabaje una jornada completa, es decir, 8 horas diarias, percibirá un salario inferior a los 2.060 bolivianos, según el reglamento del aumento salarial definido mediante resolución ministerial del Ministerio de Trabajo. Con salario mínimo nacional, hay los dos o tres países están detrás de Bolivia. Eso también dignifica, no solamente al Estado, también debe dignificar al sector privado. Antes de que el presidente Morales asuma la presidencia, el salario mínimo nacional estuvo congelado 3 años consecutivos, del 2003 al 2005, en $54, es decir, 440 bolivianos, lo cual iba en contra de los trabajadores, pues el incremento de los precios de los productos de la canasta familiar bajó el poder adquisitivo. Si recordamos, el salario básico en el año 2000 era 355 bolivianos, el mínimo que se debería a cada trabajador por cumplir con sus actividades laborales. Según la información del Instituto Nacional de Estadística, INE, precisa que en el 2001 el salario mínimo se incrementó en 12.7% y para el 2002 se incrementó en 7.5%. En 2003, el haber básico tuvo un aumento mínimo de 2.3%, llegando a los 440 bolivianos, y se mantuvo por 3 años hasta el 2005. En el 2006, durante el primer año de gobierno del presidente Morales, fue incrementado en 13.6% y llegó a los 500 bolivianos. Por encima de del IPC, o sea, de la inflación, hay un porcentaje que significa el incremento real del salario. Ese es el incremento real. El 2.7 es la recuperación, y lo que va de 2.7 a 5.5 en realidad es el incremento real. El salario mínimo nacional se elevó de manera constante desde el inicio de la gestión del presidente Evo Morales hasta alcanzar el 368%. Esto entre 2005 y 2018. Creció de 440 bolivianos a 2.060 bolivianos. En síntesis, de acuerdo con el Ministerio de Economía, el salario mínimo nacional subió de $54 para el 2005 a $295 para el 2018 y se ubicó entre los de mayor tasa de crecimiento de la región. Esta determinación de constantes incrementos salariales por encima de la tasa de inflación están enmarcadas en la política económica de fortalecimiento de la demanda interna y reducción de la pobreza que impulsa el gobierno. Se ha hecho evidente que desde hace 3 años, cuando era el sueldo mínimo 440 bolivianos, y estamos a 2.060, y ahora con este nuevo gobierno, se está viendo que hay avances también en la parte económica para los obreros, para la gente que trabaja, ¿no? Entonces, es positivo, rescatamos esa parte fundamental. El presidente Morales inició las elevaciones sucesivas por encima de la inflación para precautelar el poder adquisitivo de la población trabajadora del país. Con estas políticas, entre el 2006 y 2016, el incremento acumulado del poder adquisitivo, es decir, el salario real que se registró en Bolivia, fue de 85%, una tasa de aumento que estuvo por encima de las grandes economías, como Brasil con 54%.
34%, Chile con 34%, Ecuador con 33%, Perú con 31% y Colombia con el 14%. Si se toman los periodos neoliberales 1986 al 2005 y de economía plural 2006-2018, los promedios del salario mínimo fueron 235 bolivianos durante los gobiernos neoliberales y 1147 bolivianos durante el periodo de Morales. La política salarial que lleva adelante el Ejecutivo de beneficiar más a quienes ganan menos a través de un incremento salarial por encima de la tasa de inflación y para algunos sectores inversamente proporcionales, además de la redistribución de los ingresos, mejoró la calidad de vida de la población, hecho que se evidenciado en la superación de los niveles de pobreza y la disminución de la desigualdad social en el país. Los trabajadores no pueden quejarse. El incremento salarial cada año va a ser por encima de la tasa de inflación. El Plan Nacional de Empleo es un conjunto de programas que ayuda a reducir el desempleo a través de incentivos a aquellas instituciones que impulsen la inserción laboral de las y los bolivianos. Este plan nacional contiene los siguientes programas: Inserción Laboral, Fondo para Capital Semilla, Programa de Infraestructura Urbana, Protección y Habilitación de Áreas Protegidas e Incentivo a la Generación de Empleo con las Contrataciones. Lo que quisiéramos es más bien incrementar la calidad del empleo en el futuro, en estabilidad, el reconocimiento de un mercado que está en proceso de transformación. El Instituto Nacional de Estadística explicó que en 5 programas que se crearon de julio de 2017 a diciembre del 2018 generaron 85 mil fuentes de empleo con el programa Inserción Laboral. El total generado es de 4.445 jóvenes beneficiados. De ese total, 34% corresponden a Santa Cruz. Por otro lado, mostró que en Bolivia urbana se crearon 203 mil empleos en general. De esa cantidad, en Santa Cruz se instituyeron 73 mil empleos. Significa un 35.9% de empleos generados, de acuerdo a los datos oficiales del Plan de Generación de Empleo. Bueno, desde luego que siempre la meta ha sido alcanzar el mejor momento de empleo que hemos tenido en el país, que ha sido el año 2013-2014, donde hemos estado rondeando el 2.1-2.5 de tasa de desempleo. Nosotros esperamos incidir por lo menos en un punto porcentual, siempre ese es el objetivo. Nuestra economía normalmente, naturalmente, genera entre 140 mil, 160 mil empleos, pero con este impulso deseamos llegar hasta la generación de 200 mil nuevos empleos en la economía. Y como ustedes saben, ese es un reto, porque no solamente basta con generar el empleo, sino generar la permanencia. El objetivo es beneficiar a la mayor cantidad de personas que accedan a fuentes laborales establecidas en el país, realizando el pago del 30% del salario de los jóvenes y se hacen cargo del seguro y salud y el aporte a las administradoras de fondo de pensiones. Además, garantiza, de ser necesario, el financiamiento para la capacitación de los nuevos trabajadores durante 3 meses. En definitiva, los programas de plan no son circunstanciales o temporales, ya que si bien tienen el propósito de reducir la tasa de desempleo, también buscan que estos se consoliden en empleos seguros y estables. De esta manera, el programa de infraestructura urbana, que estima crear 6.600 empleos, consiste en la ejecución de proyectos de englosetado y mejoramiento de infraestructura urbana en 6 ciudades. Con la implementación del programa de inserción laboral del Plan de Generación de Empleo, el gobierno, a través del Ministerio de Planificación, tiene el objetivo de bajar la tasa de desempleo a 2.7%. La meta es generar miles de empleos mediante media decena de programas, uno de los cuales se aplica mediante una innovadora alianza con las empresas privadas. Al menos generar 58 mil nuevos empleos. También recordarles que el programa Mi Barrio, Mi Hogar es parte del Plan de Empleo. Con la anterior intervención, con la primera pruebita piloto en La Paz y Cochabamba, se han generado más de 11.000 empleos solamente con el programa Mi Barrio, Mi Hogar. Plan Inserción Laboral. Este esquema consta de 3 modalidades. La primera consiste en que la empresa paga el salario mínimo, 2.600 bolivianos, y el Estado cubre los beneficios sociales, los aportes a las administradoras de fondo de pensiones y la caja de salud. Y el segundo esquema, la empresa paga el 70% del salario mínimo y el Estado cubre el 30% restante, más los beneficios sociales. En el tercer esquema, la unidad productiva contratará a los jóvenes profesionales con un sueldo equivalente a 4.000 bolivianos y el Estado cubrirá los beneficios sociales. Este programa ha sido bien recibido por las empresas privadas, así como las micro y pequeñas empresas. Fondo Capital Semilla. Los recursos están destinados a financiar emprendimientos técnicos, profesionales, micro, pequeños, empresas que necesitan su primer impulso para iniciar o fortalecer su actividad productiva o de servicio. Los requisitos son contar con un plan de negocios, contraparte del 15% del total de los recursos solicitados, licencia o registro correspondiente de la actividad productiva o de servicio según corresponda. El plan incluye un programa de incentivo a la generación de empleos en contrataciones públicas, que se proyecta generar 4.000 fuentes laborales, y el Fondo para Capital Semilla
que financiará 295 emprendimientos de microempresarios y nuevos técnicos y profesionales. Entonces, con un simple arreglo normativo es posible generar 4.000 nuevos empleos en nuestros cálculos. Programa de infraestructura urbana. El ejecutor de este programa es el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, FPS, y se genera un impacto de 6.600 empleos directos e indirectos, contratando mano de obra y microempresas que fabrican losas. Dentro de este programa se tiene el exitoso plan de enlosetado en el país. Protección y habilitación de áreas productivas. Con este programa se apoyará la generación de empleo mediante la construcción de diques y obras de canalización de río y estabilización de suelos. El ejecutor será el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas junto al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, FPS. Incentivo a la generación de empleo en las construcciones públicas. Se otorga hasta el 5% adicional en el porcentaje de evaluación de las empresas que presenten propuestas con mayor generación de empleo en contratación de obras de licitación pública respecto a precio, plazo y calidad de la obra. Este margen de preferencia se introdujo con el Decreto Supremo 3181, vigente desde el 2017 con la aprobación del nuevo modelo de documento base de contratación. Numéricamente, el sector privado genera mayor cantidad de mano de obra. El sector público genera en una construcción, en una carretera, 1.000, 1.500 trabajadores que trabajan durante 2-3 años en desarrollo del proyecto y luego el proyecto queda concluido. Finalmente, el Ministerio de Trabajo, pensando en aquellas personas con capacidades diferentes en el país, lanzó en septiembre del 2018 el Programa de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, con el propósito de mejorar la incorporación de este sector a la población en puestos del sector privado. En el sector público están combinadas a cumplir en el porcentaje de inclusión. A partir del trabajo con muchas entidades privadas, habíamos diseñado un plan de capacitación, lo hemos ejecutado el año pasado, lo estamos ejecutando ahora. Esto nos ha arrojado cerca de 400 compañeros que se han formado en diferentes partes del país. Se trabajó un proyecto piloto de inclusión laboral de personas con discapacidad, que tendría una vigencia de 5 años y que se pone en marcha con el objetivo de cumplir las disposiciones de la Ley 977 de Inserción Laboral y Apoyo Económico para Personas con Discapacidad. En el sector privado, incluso el año pasado, hemos implementado un programa piloto para personas con discapacidad, con el propósito de lograr motivar e incentivar al sector privado que se incorpore, es decir, no ir a castigarlos por no incorporar personas con discapacidad, sino ayudarlos. El gobierno con este proyecto continúa aportando con acciones que permiten saldar una deuda histórica con el sector. El proyecto de inclusión se desarrolla durante 5 años para concretar la inclusión de personas con discapacidad en el sector privado. En el sector estatal, las instituciones deben cumplir con el 4% de su planilla con personas contratadas con discapacidad. En Bolivia, el 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador Boliviano. Para muchos, el tener un empleo es tener ingresos económicos. Por ello, los trabajadores no siempre son aquellos que trabajan en las oficinas o empresas. Son también los comerciantes, albañiles y otros sectores denominados a cuenta propia. Bueno, en estos 10 años hemos visto cambios, ¿no? Ha habido muchos cambios en el sector gremial como en el ámbito de gobierno que está manejando. Hemos visto el régimen simplificado, los créditos bancarios que tenemos han reducido, que antes eran a un 0.9, ahora tenemos un 0.7. También tenemos el SUS, que ahora, gracias a Dios, los gremiales estábamos discriminados, no podíamos acercarnos a un hospital, tendríamos que ir 4 o 5 de la mañana para recabar 4 o 5 fichas. Agradecemos eso al hermano Evo Morales por habernos dado el SUS, ahora no nos sentimos discriminados. Usted sabe, la mayoría de los gremiales no tienen seguro. De algunos que sus esposos trabajan, tal vez, ¿no? Pero mayormente usted sabe que las mujeres somos casi más del 90% que estamos en las calles. Entonces, había una enfermedad, imagínese, había una operación, todo el capital que íbamos vendiendo teníamos que gastarlo ahí y no podíamos pues recuperar y nos endeudábamos más, porque para salvar también una vida, ¿no? Entonces ahora con este seguro que nos está dando, estamos bien satisfechos, muy satisfechos, porque va a haber un respaldo, pues vamos a poder aspirar a eso también. Entonces yo creo que ha pensado el gobierno también, el presidente Evo, para la gente humilde más que todo, para los que no contaban con ese seguro.
Es así que, por ejemplo, doña Graciela, de no más de 50 años, nos relata que ella se dedica a vender ropa hace más de 24 años y que con ese empleo sostuvo a su familia sacando profesional a sus 4 hijos. Sin embargo, nos relata que hace 10 años ella no gozaba con un seguro de salud gratuito y que la tasa de interés en los bancos eran por encima de las ganancias obtenidas a través de su negocio. Como 28, 30 años ya. Sí. ¿Toda su vida? Toda mi vida he envejecido ahí en mi puesto, estoy envejeciendo ya. Pero feliz y contenta, seguir trabajando, ¿qué más se puede hacer? Antes eran altos, ahora alto nos daban pues con el 5, 4, así. Luego ha ido bajando, ahora creo que está el 2.7, algo así. De esa manera, los gremiales nos relatan que ahora existen muchos beneficios para los trabajadores independientes, desde mayor acceso a préstamos en entidades financieras hasta contar con un sistema único de salud y el acceso a una vivienda digna. Hace años, por decirle, en PRODE, yo me prestaba con, creo que era 27%. No. Pero luego, y aparte de eso, no cumplíamos el pago, ¿no ve? Que no teníamos una fecha determinada y a veces no había venta, no pagábamos. Entonces, interés sobre interés era. Pero luego que ya ha entrado este gobierno, también eso lo ha estabilizado, ¿no ven? Los bancos. Entonces, los intereses, por ejemplo, a los productores ya nos han bajado a 1.1, que es 11 sería, ¿no? Por ciento. Eso es lo que nos ha bajado a los que producimos, a los que cosemos o hacemos. ¿Cuánto era antes y cuánto es ahora? Por eso le digo, era 25%, 27%. Yo me prestaba así. Pero ahora me presta el 11% como productora. Porque yo costuro, hago más, me compro, o sea, utilizo también a las personas. Entonces, nos hacen un estudio, ¿no? En el banco, no siempre nos preguntan todo y así ha bajado. También he visto el cambio acerca de algunos compañeros, compañeras que no contaban con una casita. Gracias a este gobierno se ha salido la vivienda social y solidaria, donde sale con un bajo interés, así ya todos podemos también soñar con una casa propia, o en todo caso tenemos algún terrenito y con el gobierno algunos compañeros, la mayoría de los gremiales han podido hacer sus casitas para vivir bien como tiene que ser. El Estado durante los últimos años ha ido trabajando en diferentes normas a favor de los trabajadores. Los créditos de vivienda de interés social están destinados para la adquisición de una única vivienda, construcción, refacción, remodelación, ampliación y alquiler, obra de mejoramiento de una vivienda unifamiliar sin fines comerciales. Además, durante el periodo 2014, el Gobierno Nacional aprobó el Decreto Supremo que baja las tasas de interés para el sector productivo y eleva el rendimiento de los ahorros. El reglamento también establece un techo máximo de tasa de interés para créditos productivos de 11.5% para la microempresa y 7% para la pequeña empresa, además del 6% para la grande y mediana empresa, norma que permitió a los trabajadores a cuenta propia poder acceder a créditos para mejorar su rendimiento económico. La estabilidad económica con la que cuenta Bolivia benefició al sector microempresario, por ejemplo, con la compra de insumos para la realización de sus productos. Porque si bien hace más de 10 años esos insumos se compraban en dólares, bajando la mano de obra, pero producto de la apreciación del boliviano, hizo posible aumentar los ingresos económicos del sector, ya que este realiza la compra y venta de los insumos a través del boliviano. Bueno, en estos 10 años que ha pasado, hemos tenido también una estabilidad también, ¿no? Porque le digo, hace años, ¿no ve? Subían las cosas, por ejemplo, para costurar, le puedo dar un ejemplo. Hacíamos chamarras, entonces, como estaba cotizado al dólar, subía, pues, como llega la tela, los cierres, todos los botones, todo llega de, más que todo, siempre traen de China. Entonces, como el dólar iba subiendo, entonces también subí. Comprábamos, luego para el otro mes, si había un poquito de
que subía el dólar, todo estaba cotizado al dólar. Pero como ahora, desde que está este gobierno, ya ha hecho respeto, ¿no? Ha puesto un estatus boliviano. Entonces, desde ahí ya podemos ir a comprar, podemos comprar poco en poco. Porque antes teníamos ese temor de que va a subir y comprábamos, nos prestábamos también del banco. Y más bien ahora ya nos podemos comprar según a que podamos vender también. La ley de servicios financieros al sector productivo del país se refleja en el crecimiento considerable de la cartera de créditos otorgados a este sector. El 53% de la cartera total colocada entre julio 2016 y 2017 fue a fortalecer al sector productivo. Según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el desempeño de la cartera de créditos productivos incrementó en 19% hasta la gestión 2017. El Decreto Supremo 3578, promulgado en el periodo 2018 para la jubilación del sector del transporte federado y libre, beneficia alrededor de 8.000 personas que cumplieron y sobrepasaron los 60 años, que estarán entre los primeros jubilados de un universo de más de 84.000 transportistas. A partir de esta norma, los trabajadores sindicalizados y libres aportan voluntariamente de forma solidaria con un pago adicional de 80 centavos en compra de carburantes para acceder a una renta de jubilación, lo que les lleva a obtener uno de los beneficios que antes no pudieron acceder. La Confederación Sindical de Trabajadores de la Construcción de Bolivia cuenta con aproximadamente 470.000 trabajadores afiliados y los que se ven beneficiados con la ley del seguro de vida que comprometió el gobierno nacional. En estos últimos años, desde que este comité ha asumido la responsabilidad de administrar esta confederación, hemos gestionado el tema de seguridad industrial, el tema de la ley 545 que se promulgó y el decreto supremo, su reglamentación, la 2936, y las 8 normas técnicas referentes a seguridad industrial con la resolución 387. Posteriormente hemos venido trabajando en el tema del seguro de vida de accidentes, que el pasado 12 de marzo, ustedes saben, se ha promulgado la ley 1155 en el tema del seguro de vida de accidentes de nuestros compañeros trabajadores constructores. Hoy estamos en ese trabajo de la reglamentación con el Viceministerio de Pensiones, en la cual ese borrador seguramente ya lo vamos a tener para que después nosotros podamos consensuar o hacer alguna observación o poner algún criterio para que a partir de la primera quincena del mes de mayo pueda entrar en vigencia, porque en la ley dice, una vez promulgada tendrá los 90 días de su trabajo de reglamentación. Y en el mes de mayo concluye estos 90 días para que nosotros podamos exigir de que entre en vigencia esta ley. La ley 444, que obliga al trabajador a obtener la póliza y advierte con sanciones al empleador que contrate sin seguro, beneficia aproximadamente 400.000 personas que trabajan sin ninguna protección en el país, porque los mismos subcontratistas incumplen la ley del trabajo. Así lo hacen conocer los ejecutivos de los trabajadores en construcción.
La Ley General del Trabajo también llegará al sector de los trabajadores de los gobiernos municipales, donde los asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y son técnicos operativos de 8 gobiernos municipales pasarán en un mes y medio a gozar de la protección de la Ley General del Trabajo. Las municipalidades que deben modificar el régimen de sus trabajadores son aquellos que tienen 11 concejales, como Viacha en La Paz, Quillacollo, Sacaba y El Chapare en Cochabamba, Yacuiba en Tarija, Montero, La Guardia, Warnes en Santa Cruz y River Alta en el Beni. Con la reforma y la inclusión de 8 alcaldías, los trabajadores de 17 gobiernos locales, de un total de 339, es decir, apenas el 5% del total, pasarán a este régimen, de los que están expresamente excluidos los profesionales personales, electo y jerárquico. Los indicadores laborales para Bolivia son favorables, ya que ha mantenido por segundo año consecutivo la tasa más baja de desocupación en la región con el 4.27%, lo que significa que la población ocupada en Bolivia alcanzó a 3.571.000 personas, según el último reporte emitido por el Instituto Nacional de Estadística, CINE. Ahora nos preguntamos cómo está el contexto laboral para los profesionales en el país. De hecho, los procesos de capacitación de personal han cambiado, las necesidades de las empresas también, por lo que los profesionales de hoy en día se enfrentan a nuevos retos que demanda el nuevo Estado. Bueno, con las leyes eso hay que reconocer, los derechos que se le dan a la mujer. Estos beneficios han sido consolidados, entonces ahora la mujer tiene un salario justo y bueno, la profesional que es mujer, desde luego que también lo tiene, pero seguimos todavía con algunas falencias que la estamos pretendiendo, pero en función también al aporte, porque eso es muy importante, el profesional tiene que aportar, no tiene que exigir solamente, sino tiene que ayudar a construir una Bolivia que quieren todos los bolivianos, ¿no? Y para eso tenemos que coordinar justamente con todas las instituciones del gobierno. Es de vital importancia conocer qué perfiles laborales y profesionales tienen una mayor demanda en la actualidad. Según el reporte del Ministerio de Trabajo, los profesionales más requeridos hace 10 años fueron los ingenieros en petróleo, por el paso que dio Bolivia con la nacionalización de los hidrocarburos, y la brecha se fue cubriendo en el transcurso de los años, además de ampliarse el mercado para las carreras de ingeniería y ramas técnicas. Nosotros hemos comenzado a informar profesionales en petróleo y gas cuando ya el mercado se había comprimido y los compañeros han comenzado a salir en esas carreras y tenemos todavía una limitación a la hora de acceso al mercado. Tiene que haber una en la universidad una sintonía con el mercado laboral que permita ir tomando decisiones académicas que le ofrezca al joven un mercado eficiente de trabajo. Entonces, hay esa dificultad en el país, ¿no? Que es una dificultad crónica. La estamos enfrentando nosotros con el programa de apoyo para los profesionales jóvenes. Hay un programa que estamos trabajando, se lo ha articulado con el sector privado, se está haciendo intermediación laboral. Asimismo, otro de los perfiles profesionales más requeridos en el mercado laboral, según los datos del Ministerio de Trabajo, están vinculados a profesionales de Derecho y Contaduría Pública. Por ello, el Estado señala que las universidades del país, tanto públicas y privadas, deben trabajar en políticas para incrementar profesionales para lo que requiere el mercado laboral. Las oportunidades que hoy tienen los profesionales para realizar sus estudios en posgrado han permitido a la vez mejorar sus condiciones de vida, formación. Es así que el Estado boliviano incentiva a los profesionales a competir para la obtención de becas, principalmente en las ramas del ámbito científico. Por ello, pone en vigencia cada gestión 100 becas para los jóvenes profesionales. Bueno, actualmente la situación es bastante positiva para los profesionales en general y para las mujeres en especial, porque en estos momentos ya contamos con diferentes oportunidades, contamos por ejemplo con becas, contamos con capacitaciones, las cuales nos ayudan a poder
tener la suficiente experiencia y la suficiente capacidad para desarrollarlos en diferentes áreas, especialmente en las áreas científicas y técnicas. Según la UNESCO, Bolivia es el país donde las mujeres ocupan el 63% de todos los cargos de investigación. Es el lugar donde las mujeres ganaron la carrera a los hombres como investigadoras, ingenieras y científicas. Bueno, siempre ha habido ese estigma, ¿no?, de que las mujeres no podemos estar, digamos, a la altura de los hombres, por así decirlo, ¿no? Pero en estos últimos años uno realmente ha podido comprobar que eso ya no es cierto, ¿no? En estos momentos ya existe una equidad, si se puede decir, de género, es decir, no hay una discriminación en cuanto a temas de becas en relación a las mujeres, ¿no? Es en relación a la capacidad que cada persona tiene, sin distinción de género. Para esa organización, Bolivia rompe con todos los estereotipos de género y las barreras que enfrentan las mujeres en las altas esferas de la ciencia. Un oasis en un mundo donde el conocimiento les fue negado durante siglos. Hoy prevalece la duda de si el cerebro de una mujer es inferior al del hombre. Yo creo que la situación laboral ha mejorado en los últimos años, no solamente para los que trabajamos en ingeniería, en ciencia y tecnología, sino creo que en general ha habido una mejora, nuevas oportunidades, becas que ha lanzado el gobierno, por ejemplo, para industrias específicas como las telecomunicaciones por satélite, como para el litio, yacimientos, etcétera, sino también en general han habido otro tipo de becas que ha lanzado el gobierno que ha permitido a profesionales viajar al extranjero, capacitarse y volver a trabajar en instituciones, ya sean ministerios o empresas estratégicas. Y es que el incremento salarial vinculado a la estabilidad económica son indicadores que a la vez permitieron la creación de nuevos empleos. Así lo hacen conocer los trabajadores de la Central Obrera Boliviana. Bueno, a ver, para nosotros obviamente si hacemos un estudio técnico-económico a partir de lo que es el 2006-2007 y a partir inclusive de trocear un poco hacia atrás cuánto habíamos conseguido de incremento salarial en coyunturas duras, ¿no? Entonces, particularmente yo vengo de un distrito minero donde cuando se planteaba incremento salarial simplemente había apoyo a lo que es los primeros artículos de la canasta familiar, ¿no? Entonces pulpería barata, se congelaba 4 o 5 artículos para que por lo menos los trabajadores podían tener ese beneficio. Pero lamentablemente muchos se han ido endeudando, trabajadores que finalmente ni siquiera han gozado de sus propios beneficios porque han tenido que pagar todo esto a cuenta de lo que es pulpería, ¿no? Entonces ahora en estos últimos 13 años ha habido importantes incrementos salariales en función al propio crecimiento económico. Los trabajadores además destacan que producto de la estabilidad económica con la que se cuenta en Bolivia, se produjo una estabilidad laboral, porque ahora el país no se endeuda para el pago de los sueldos como lo hacía en gobiernos neoliberales. Y por el contrario, hoy en día gozan de beneficios como el pago del segundo aguinaldo, denominado Esfuerzo por Bolivia. Es el tema de la educación. Para nosotros ha sido un acierto que nuestro presidente hoy en día los títulos de bachiller entregan en el acto, uno cuando se está graduando. Lo que antes era terrible, más que todo para el sector rural, un sacrificio. Era un martirio para conseguir los títulos para nuestros hijos e hijas, ¿no? Hoy en día termina el colegio y le están entregando su título. El otro tema, el tema de las maquinarias agrícolas. El hermano presidente se ha dado una tarea bien importante de dotar de maquinarias agrícolas. No es como se espera, pero se ha podido dar a los diferentes municipios a nivel país. Pero estos beneficios fueron también pensados para incrementar la demanda de los productores nacionales, ya que se coordinó para que en un 15% del pago del segundo aguinaldo se cancele a través del consumo de productos bolivianos. No, eso hay que ser realista, no se podía haber conseguido, porque este primero que el gobierno es una persona humilde de nuestra clase y por eso ha tomado esta política, pero para el bien de Bolivia. O sea, algunos dicen, no, la clase media, no, este señor es hijo de un campesino, por eso se saca cara, pero no, pues hemos visto que con esa política que el gobierno tiene, pues lo ha levantado, económicamente estamos estable ahorita.
¿ya? Entonces no ha afectado el incremento salarial a los trabajadores, más bien ese dinero genera aquí mismo. Durante los últimos años, los cambios en el ámbito laboral fueron favorables para los trabajadores desde haber logrado incrementos salariales de forma real que llegaron a cubrir las necesidades de la población hasta mejorar las oportunidades laborales para profesionales y trabajadores, además de trabajar en políticas para incorporación de los jóvenes en el ámbito laboral. Desde luego que sí, entonces le comento yo de que el gobierno está propiciando como es aspectos que hacen de que se desarrolle un poquito más la actividad comercial y colaborando también no solamente al sector productivo, sino lo que tanto falta hace para que el profesional tenga un salario digno y pueda llevar lo que es el pan de cada día a su familia.